Shanti. This is the time for all the souls to return home. Para que Om todos Shanti. regresen al hogar. Om Shanti Baba Has given us, this is the time, nos ha dicho que este es el momento para que todas las almas alcancen su estado de pureza, creo que dijo. Está sonando muy raro. Soy un alma pura, un punto de luz. Desapegada del cuerpo. The vibrations of purity, las vibraciones de pureza se dan a través de mi estado de pureza. Las esparzo por todas partes, incluso a mi propio cuerpo. Especially at this time. Especialmente en este momento, cuando hay tanto sufrimiento, there's so much fear, y hay tanto miedo. So through vibrations of purity, así que a través de las vibraciones de la pureza, I just make a beautiful aura of light around me. Creo una aura hermosa de luz a mi alrededor. But also, y además, good wishes and pure feelings for everyone. Buenos deseos y sentimientos puros para cada uno. I connect with Baba. Me conecto con Baba, Supreme Soul, aquel quien es el alma suprema y es todopoderoso. I take power from Baba. Tomo poder de Baba. And it is with purity that y es con la pureza que sostengo esa pureza. I take Baba's light, tomo Baba's la luz y poder de Baba. And connect the souls with Baba. Almas con Baba. All of us need Baba's power. Todos nosotros so keep taking power from Baba. Así que continuemos tomando poder de Baba. Even if I am protected by Baba's light and might. Y así vamos a estar protegidos de la luz
y poder de Baba, porque ahora es el momento de cancelar las cuentas kármicas of present life and many, many past lives. De esta vida y de otras vidas anteriores. So I stay in Baba's remembrance. Así que permanezco en el recuerdo de Baba. And create this fire of yoga. Y creo este fuego de yoga. So that I can burn the traces of impurity. Para así poder manejar los rastros de la impureza. So that I am free. Y liberarme. And also have determined thought. Y además tener el pensamiento determinado. Before I reach to my stage of complete purity. Que antes de alcanzar mi estado de pureza perfecta y estar listo para ir al hogar, puedo manejar mis pensamientos con cada respiración y de una forma muy valiosa. Could be remembrance of Baba. En el recuerdo de Baba, the souls of the world. Y así observo las almas del mundo. I share Baba's love and power. Para compartir el poder y el amor de Baba. Especialmente a las almas de la familia Brahmin. In many different ways. Están cancelando de diferentes maneras. Few minutes especially for all the souls, those who need help at this time. Especialmente a todas las almas que ayudan en este momento. Time of the end of drama. Este es un momento delicado donde está finalizando el drama. Así que Baba desea que preparemos el estado de pureza completa para poder regresar al hogar. Because as is the end, so will be the beginning. Porque así como es el final, será el inicio. Volver a ese estado original. So constantly maintain the awareness. Así que constantemente mantenga la conciencia. Que yo, el alma eterna,
has to be completely pure. Tengo que hacerme pura completamente. So that I can return home. Para poder regresar al hogar. Sin castigo y sin sufrimiento. My mind and intellect are with Baba. Mi mente e intelecto están con Baba. One who is ever pure. One who is my quien es siempre puro y es mi guía. Desde el Ambri Vela hay un sistema. Miren el horario de su momento que no logro. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre su vida Brahmin y la vida de ahora. No puedo ajustar el tamaño de esta ventana. Una nueva conciencia, una nueva actitud, una nueva visión. Todo ha cambiado. Así que la nueva vida es tan amorosa. Cada uno ama. Ustedes desean soltar todas las cosas viejas y tomar las cosas nuevas. Así que este es el mundo nuevo de este momento. Es un mundo nuevo pequeño, ¿no? El mundo es nuevo y los sanskaras son nuevos. Y es por esto que la gente del mundo celebra el año nuevo con mucho esplendor. Mananika Arte. Me deja ajustar acá. Celebrar significa tener fervor y entusiasmo. Hay entusiasmo y por lo tanto el día de celebración se le llama un día de festividad. Ustedes dan saludos unos a otros con un gran fervor y entusiasmo. Ustedes dan saludos y felicitaciones. Ah.
Macha. Macha. No logro ajustar acá. Om Shanti. Om Shanti. Promesa de pensamiento determinado, con su forma perfecta, vuélvase instrumento para revelar a Dios. Vuélvase una personificación de poder y esparza la influencia de su forma de poder. Para revelar su forma perfecta, piense profundamente sobre todo lo que ha escuchado. Sumérjalo en cada vena y revélelo de una forma práctica a través de su comportamiento. Cualquier cosa que esté sucediendo y cualquier cosa que esté haciendo de acuerdo al drama, eso es bueno. Pero ahora, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la cercanía, vuélvase personificación de poder y esparza la influencia de su forma de poder sobre otros. Y solamente entonces la revelación final se acercará. Om Shanti. Om Shanti, welcome to Avikti Parivar. Today. Me dice, bienvenidos a Avikti Parivar. Promesa de pensamiento determinado, con su forma perfecta, vuélvase un instrumento para revelar a Dios. El tema de hoy es volverse de poder y esparza la influencia de su forma de poder. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Baba always wants us to listen. Baba siempre quiere que escuchemos el amor y el conocimiento con concentración total. Y que escuchemos de tal manera que impregne el alma, que el intelecto entienda y lo implemente en la vida práctica y en todas las actividades. Porque escuchar y pensar de esa manera, como Baba dice, que sea consciente del alma. ¿Y cómo voy a volver eso mi práctica? ¿Y cómo va a ser esto parte de mi vida práctica? Creo que es muy importante, antes de escuchar, estar en silencio. La mente tiene que estar desocupada. Si muchas cosas pasan por la mente, entonces lo que escuche, la verdad, las palabras dulces de Baba, no va a poder implementarlas en su sistema. En la devoción hay un dicho que recitando mantras, cada parte de mi cuerpo recibe esa energía de la vibración de ese sonido del mantra. Ellos lo repiten. Aquí no necesitamos repetir, sino ser personificación, como apropiarnos de eso. Todo lo que hagamos, lo que hablemos, la evidencia de eso es a partir de mi entendimiento y de escuchar este conocimiento. Porque hoy en día, lo que quiera que digamos, debería de ser visible.
para mantener la mente libre de preocupaciones o pensando asuntos o circunstancias actuales, tenemos que aceptar lo que esté pasando en el drama. De acuerdo al drama, todo es perfecto. No podemos cambiar el drama. Pero tenemos que siempre recordar que de acuerdo al drama, todo es muy bueno. Y de acuerdo al tiempo, hay dos cosas. Una es qué pasa en el drama. Y lo otro que es muy importante, de acuerdo a la necesidad del momento, ¿qué debería ser? Hay una diferencia muy sutil en esto. Puede ser muy satisfactorio aceptarlo todo y decimos, sí, es drama, pasa de acuerdo al drama. Pero ahora, drama tiene que ver es con el pasado. Pero ahora, de acuerdo al tiempo, ¿qué necesito hacer? A eso se le llama esfuerzo. Aceptar el drama es esfuerzo también. Pero luego crear lo que se necesita es muy importante en este momento. Algunas cosas pasan y podríamos haber mejorado eso para que no pasara. Pero tengo que tener más poder de discernir y decidir qué debería hacer. Porque eso es algo muy importante. Emerger el poder. Como el tiempo se acerca, aunque diga drama, porque sí, ya pasó, pasado es pasado, ya no podemos hacer nada, pero también recordemos que hubo un beneficio en eso. Si no, la mente se va a preocupar muchísimo. No debería haber pasado. Pero sí pasó, fue necesario. Debía haber un beneficio en eso. Aunque no suene correcto o que sea lo mejor, debe haber un beneficio en eso. Si vemos el beneficio del drama y además internamente usted sabe que pudo haber lo he hecho mejor. Entonces va a prestar más atención para que la próxima vez la escena del drama sea diferente. A eso se le llama usar los poderes. Porque las personas, los sanskaras, la atmósfera, algunos pueden crear una reacción muy sutil a veces. Y si pasa, pues tener buenos deseos y ver el beneficio de eso además. Es muy importante los buenos deseos para cada alma, porque esas vibraciones sutiles van aclarando todo. Y el alma con el tiempo realizará que yo no debía haber respondido de esa manera para que se dé un cambio en las actividades, en las palabras. Lo repito porque creo que es muy importante para nosotros y no quedarnos estancados. Una cosa es el punto final y otra es estar estancados. Es decir, que aún estoy viviendo en el pasado y no sé qué hacer en el presente, pero necesito avanzar.
¿Y cómo voy a hacer eso? De avanzar, poniendo un punto final y escribiendo la próxima frase para continuar. ¿Qué tipo de poder se requiere? Puede ser tolerancia, o el de enfrentar, o el de sumergir todo, punto final. Entonces, que emerja el poder y utilícelo, y así va a encontrar que un cambio sutil en usted va a pasar. Y las vibraciones también cambiarán. Todo el mes hemos estado pensando que es a través de nuestro estado de perfección que vamos a revelar a Baba. Incluso tener esta conciencia, para eso necesito un poder especial y así revelar a Baba. Y también una virtud especial. Tan pronto como digo Baba, ¿qué emerge? Él es océano de amor, océano de paz. Muchas virtudes y poderes de Baba emergerán. Y luego las mentes y palabras de otros van a caer en cuenta de esos de Baba. Así que mi conexión con Baba me guiará. Y además Baba será revelado. Otras personas sentirán, definitivamente debe ser Baba, debe ser Dios. Estoy cayendo en cuenta que primero hay que escuchar para desarrollar el entendimiento adecuado y así poder aplicar. Para aplicar eso en pensamientos, palabras y acciones. Y luego eso se volverá nuestra naturaleza y sanskaras. Y cualquiera que practique ahora se volverá la naturaleza y mis sanskaras. Y eso es algo muy, muy interesante. Así que creo que hay muchos métodos diferentes. Incluso cuando escuchamos la Mujli, debería entrar profundamente en nosotros, no que entre por uno y salga por otro. Escuchemos, estudiemos, revisemos. ¿Qué habrá en usted ahí entonces? Solo conocimiento, y eso es luz y poder. Así sabré que soy guiada en todo lo que haga. Y eso estará lleno de poder y de luz. Y revelaré el amor de Dios también junto con la luz y poder. Así que eso generará una gran transformación y eso es muy importante. Todos tenemos que prestar atención a nuestro estado y además, a través del estado, revelar a Baba. Eso es importante. Om Shanti. 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 Promesa del pensamiento determinado. Con su forma perfecta, vuélvase un instrumento para revelar a Dios. Vuélvase una personificación de poder y esparza la influencia de su forma de poder. Para revelar su forma perfecta, piense
profundamente en todo lo que ha escuchado. Sumérjalo en cada vena y revélelo en su forma práctica a través de su comportamiento. Lo que esté pasando y lo que esté haciendo de acuerdo al drama es muy bueno. Pero ahora, de acuerdo al tiempo y a la cercanía, vuélvase una personificación de poder y esparza la influencia de su forma de poder sobre otros. Y entonces solamente así la revelación final se acercará. Om Shanti. Om Shanti Avikti Parivar. Una conversación espiritual de corazón a corazón de Abhyabhavdada con los hermanos de Madhuban, el 16 de julio de 1969. ¿Qué es Madhuban? ¿En dónde están sentados? ¿Dentro del mundo entero? Madhuban es como una vitrina en medio del mundo, creado con mucho amor por Bhavdada. Las cosas hermosas se exhiben en una vitrina. Las cosas que son la mejor de todo se muestran en la vitrina. Así que Madhuban es una vitrina. ¿Ustedes caen en cuenta de que son joyas valiosas en la vitrina de Madhuban? Cualquier cosa que se exhibe en una vitrina se asegura cuidadosamente. Así que todos ustedes son joyas importantes en la vitrina. Y viéndoles cada uno, entre más tesoros haya adentro, si recuerdan una cosa, ustedes se revelarán a sí mismos a través de la vitrina. Cualquier acción que realice, otros me verán y harán lo mismo. Cada uno de ustedes debería entender, no estoy solo. El reino entero está frente a mí y además detrás de mí. Mis súbditos y mis devotos me están observando. No estoy solo. No piense mucho sobre las acciones que realiza cuando está solo, ¿no? Ustedes no piensan cuando actúan en soledad, ¿no? Ahora deben considerarse en medio de sus súbditos y sus devotos. Todos ellos les seguirán. Sus devotos y sus súbditos también estarán llenos con los sanskaras de todos los pasos que usted haya dado en cada segundo. Cuando un feto está en el útero de la madre es muy atenta a todo lo que ella hace, a todo lo que come, porque ella está llenando al feto con esos sanskaras. Así que todos ustedes tienen que prestar mucha atención. Cualquier acción que yo realice, mis súbditos y mis devotos de la edad de cobre en adelante, además harán lo mismo. Mi templo será creado de acuerdo a eso. Mi imagen será creada de acuerdo a esto. Mi templo será posicionado de acuerdo a eso, o ubicado, ¿no? Por lo tanto, siempre tengan la conciencia de que ustedes no están solos. Somos la creación y además los amos creadores. Los papás pueden hacer cualquier cosa que a ellos les guste cuando están solos, pero prestan mucha atención cuando están frente a su creación. Así que todos ustedes también son creadores.
Cualquier cosa que los creadores hagan, la creación hará lo mismo. Cuando la responsabilidad recae sobre usted, teniendo esa responsabilidad, el descuido y la pereza terminan. ¿Cuál responsabilidad? Cualquier acción que yo realice, otros harán lo mismo. Cada estrella tiene que percibir su propio mundo. Algunos tienen un mundo pequeño y algunos tienen un gran mundo. Se realiza una ceremonia para que se cree un memorial para toda la vida. Esta ceremonia también es para ese mismo propósito. Hoy es el día para su ceremonia. Se da un regalo en la ceremonia. ¿Qué regalo les está dando Bab Dada? Él les está dando el regalo de dos cosas, especialmente a los entroniwasis de Madhuban, a los que viven allá, ¿no? Ustedes han recibido las enseñanzas que nunca deben soltar la valentía y el amor. ¿Qué regalo les está dando Bab Dada? Que permanezcan en el amor del único todo el tiempo. Mío es uno y ningún otro. Segundo, que sean económicos. El recuerdo del único y ser misericordiosos, económicos. Estos son los dos regalos a partir de la ceremonia de hoy. No importa qué tanto otros traten de atraerles hacia ellos, no debería haber nadie más para ustedes. Esto es en contexto de la mente. Y la economía es en contexto de las acciones. Así, cuando sus pensamientos y acciones están correctos, sus palabras también lo estarán. Ustedes tienen que prestar atención especial a estos dos aspectos. Ustedes vieron que en la forma sacar, Baba tuvo mucho amor por el único. Eso es Eknami en hindi. Y era económico, economy. ¿Recuerdan el mantra que Baba solía decirles? Que haya una gran gloria a través de menos gasto. Junto con ser económico, no debe olvidar este mantra. Que haya la economía y junto con eso debería haber generosidad hasta ese punto. La generosidad debería estar inmersa en la economía. A esto se le conoce como una gloria más grandiosa a través de menos gastos. Su fortuna extra, más ustedes son extremadamente afortunados más que los demás. ¿Por qué? Se ha dicho que aquellos quienes tienen muchos invitados son muy afortunados. Ustedes tienen fortuna extra, porque el número más grande de invitados viene aquí. Ustedes tienen que ofrecer tal hospitalidad que ellos se vuelvan invitados en su propio hogar para la vida. Su hospitalidad debería hacerles invitados para siempre. Bab Dada solía demostrar esto a través de la forma sacar. ¿Cómo hacer a alguien un invitado para la vida? Ofreciendo hospitalidad por un día. Tienen que dar tal hospitalidad. A eso se le ha llamado que el hijo muestra al padre. ¿Ya? ¿Quién hace más esfuerzo en esta clase? ¿Quién es número uno? Cada uno de ustedes es mejor que el otro. Esto es una maravilla. Este es el grupo en el cual cada uno ha reclamado el número uno porque algunos han hecho esfuerzos especiales en una cosa y otros han hecho esfuerzos especiales en algo más. Es por esto que todos ustedes son numéricos. Este grupo le ha dado a sí mismo el sello de ser el número uno. No olviden este sello de ser el número uno. No deben olvidar cuatro cosas principales. Primero, enseñanza. Segundo, cautela. Tercero, el sello. Y cuarto, hacer que los otros avancen y
progresen, nunca olvide estas cuatro cosas. Acha, Shanti, enseñanza, cautela, el sello y hacer que otros avancen. Baba solía poner todos al frente, ¿no? Familia angelical es una familia de ángeles y en el amor por el único. Promesa de pensamiento determinado. Con su forma perfecta, vuélvase un instrumento para revelar a Dios. Vuélvase personificación del poder y esparza la influencia de su forma de poder. Revelar su forma perfecta, piense profundamente sobre todo lo que ha escuchado. Sumérjalo en cada una de sus venas y revélelo en su forma práctica, a través de su comportamiento. Cualquier cosa que esté pasando y lo que esté haciendo, de acuerdo al drama, eso es muy bueno. Pero ahora, de acuerdo al tiempo, y a la cercanía, vuelva a ser personificación de poder. Esparza la influencia de esa forma de poder suya sobre otros. Y solamente así entonces la revelación final sucederá. संकल्प की प्रतीक हिंदी अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना अपने संपूर्ण शक्ति रूप का प्रभाव डालो अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोचकर अपनी रग रग में समाकर अपनी चलन से प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ जो कुछ चल रहा है जो कर रहे हो वह ड्रामानुसार बहुत अच्छा है लेकिन अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण अपने संपूर्ण शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों पर डालो तब ही अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे ओम शांति